¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a The Mercury Games y bienvenidos a Robisau Game. Y la historia dice así: el malvado Pixab obligará al carismático youtuber Robby a jugar nuevamente su malévolo juego. Esta vez Robby necesitará la ayuda de todos los robichuelos para escapar sano y salvo. Suscríbete al canal de Robby, ¿ok? Y vamos a darle a jugar. En el juego anterior, Robisau Game 3, el botón de YouTube. Ok. Finalmente te derrotamos, Pixab. Okay. Y nos teletransportan. Aquí estoy yo todavía. A ver, qué hermoso, qué guapo. Felicitaciones, youtubers. Lograron ganar mi juego. Como soy un muñeco de palabra, los dejaré en libertad para que puedan seguir grabando videos y entreteniendo a sus suscriptores. Ok. Quedan libres. Muy bien. Por fin, nuevamente en casa. Qué susto. Pasé. Ok, Mel, cariño, ¿dónde estás? Qué raro, Mel no responde. Ella ya debería estar aquí. Probablemente salió y tardará en regresar. No nos preocupemos innecesariamente. Muy bien. La pared tiene un dibujo. Me parece muy extraño. Ahora vamos a grabar un directo para explicar a los robicholos por qué no he podido subir videos. Deben estar preocupados. Ok, tenemos esto que creo que lo jugamos en el tráiler, pero como fue hace mucho, así que no recuerdo muy bien. Solo tenemos el orden, ¿vale? Y aquí los colores, creo que eso era lo que había que buscar. Bueno, de momento aquí nada, vale, entonces solo podríamos entrar nada más acá. Ok, abrimos y... ok, solo creo que teníamos que sentarnos. Muy bien, ¿vale? Muy buenas, robichuelos, bienvenidos a este directo especial donde les explicaré qué ha pasado, por qué no he podido subir videos. Lo que pasó es que fui secuestrado por Pixab y nos obligó a mí y a otros 6 youtubers a jugar su malévolo juego. Aquí me escribe un robichuelo diciendo que ustedes ya sabían eso y que fueron ustedes, robichuelos, los que jugaron y me ayudaron a ganar el juego. Gracias, robichuelos, realmente fueron de mucha ayuda. Aquí me escribe otro robichuelo advirtiéndome que Pixab ha dicho que me hará jugar otra vez. ¿En serio? Pues no lo creo. Ya me secuestró para Robisau Game 3 y recién acabo de volver a casa. Ok, aparece ahí. Hola, Robby. Pixab, debe haber un error. Acabo de jugar tu juego. Claro que sé que acabas de jugar mi juego, pero tengo una muy mala noticia. Tendrás que jugar mi juego otra vez. No me mires así. Pídele una explicación a los miles de robichuelos que me escribieron. Querían ver jugar a Robby23 otra vez y pues no quería defraudarlos. ¿Qué dices, Robby? ¿Empezamos? Ni lo sueñes, ya fue suficiente. Te exijo que desaparezcas de mi pantalla. Sabía que te rehusarías. Felizmente tengo un método que nunca falla. Mira atentamente la pantalla. Eso rimó. Debe ser su mujer, novia, lo que sea. Mel, exacto eso. Creo que alguien acaba de cambiar de opinión y ahora sí tienes ganas de jugar. Pero como te rehusaste al principio, voy a hacerte sufrir un poco. Escucha con atención, en algún lugar de tu casa he escondido un moderno dispositivo de teletransportador. Ok. La única manera de empezar el juego es encontrar ese dispositivo y activarlo. Vale, si no logras encontrarlo, pues no habrá juego. Y al no haber juego, no podrás rescatar a Mel. Ganar o perder, haz tu elección. Ok, hace mucho que no decía eso, madre mía. Tenemos que rescatar a Mel. Muy bien, ok, uff. Revisamos por aquí, por todo el lugar. Si no está escondido aquí en... no, yo creo que no, si no estoy mal. Bueno, entonces creo que está afuera, ¿no? Ahora sí podemos tomar algo aquí. No, ya se nos desbloqueó esta parte. Ok, tomamos esto o... este es el orden de los colores, ok, tiene que ver con algo. Está muy alto. Vale, se sube. Y tenemos aquí una combinación. Ah, ok. Vale, ya recordé cómo era la combinación. Solo que, bueno, creo que el objeto teletransportador está aquí. Y lo jugamos en el tráiler. Si no estoy mal, tiene que ver esto que yo recuerde, pero no recuerdo muy bien. Bueno, aquí tenemos esta pista, que es gira a la derecha. Ok, o sea que empieza desde aquí en sentido de las agujas del reloj. Ok, entonces... y vimos el tablero de dardos. Creo que aquí tiene que representar algo. Y entonces... pero... No. Ese es el orden en números. El orden va de izquierda a derecha en colores. Primero va rojo, amarillo, celeste, verde. Rojo, amarillo, celeste, verde de estos cojines. Ok. Rojo, amarillo, celeste, verde. Rojo, amarillo, celeste, verde.
rojo. Ok, empezaba de 0, 1, en el orden, ¿no? 0, 1. Rojo, 1. Amarillo, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 6. Celeste, 6. 7, 8, 9. 1, 6, 9. 1, 6, 9. Y el verde último. 1, 2, 3, 4. 1, 6, 9, 4. 1, 6, 9, 4. Veamos si esa es la clave para funcionar. 1, 6, 9, 4. 1, 6, 9, 4. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Ok, ok, ok. Perfecto. Vale, bajamos. Ok, el orden, ¿saben? O sea, por si alguien, como yo, me escriben mucho que me ven como tutorial. Algunos me ven como gameplay, otros me ven como tutorial, ¿ok? ¿Vale? Entonces, oficialmente soy gameplay, es gameplay. No estoy para enseñar cómo se pasa, pero si lo usan y les sirve, pues enhorabuena. Por lo tanto, colaboro un poco como tutorial, que es explicar por qué siempre varía, no van a ser igual. A lo mejor quien me está usando de guía tiene el mismo orden aquí de colores, o tiene otro orden diferente. O sea, va a cambiar los, a veces son como 4 o 3 tipos de cambios que usa Inca Games, y a veces me culpan que no me sale el código, que es un fail lo mío, pero no, es que cambia. Entonces les enseño yo cómo hacerlo sin importar el orden. O sea, tienen que aprender a resolverlo y no a copiarme, en pocas palabras. Bueno, ya, es solo para ponernos al día para la nueva gente que me vaya viendo. Ok, entonces, solo ¿cómo saber los números en el tablero? Aquí te indica. La primera parte, la primera porción es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé hasta dónde llega. Ok, en ese orden, aquí te está diciendo. ¿Y cómo tomar los orden, el orden de los dardos? En los colores de acá, de esto. Y entonces es así como uno prácticamente, las porciones, ¿ve? Las porciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el orden de los dardos, y te da el resultado. Espero haberme dado a entender. Entonces vamos a teletransportarnos, activar. Vamos, ese malvado muñeco no se va a salir con la suya. Ok, muy bien. Vale, vamos. ¿Qué? Antes que empiece el juego, quiero recomendarte los juegos de Dark Doom. Me había asustado, pensé que era tráiler todavía. Entra a Google Play y busca estos tres juegos de Dark Doom para Android, que los tenemos en el canal, por si quieren ir a verlos. The Gear in the Window, Unwanted Experiment y Nowhere House. Están en el canal para que los vean a ver, están buenísimos. O simplemente busca Dark Doom y encontrarás los juegos. Sí, también si quieren, vayan a jugarlos para apoyar a Inca Games, para apoyar a Dark Doom, porque jugando los juegos es como apoyan a las dos empresas, y si apoyan a las dos empresas van a seguir creando más juegos, ¿ok? Rescatemos a Mel, dice, ¿ok? Insisto, ¿ok? Jueguen los juegos de Inca Games, vayan y jueguenlos, porque así apoyan a las empresas y no se tardan tanto en crear los juegos, ¿ok? Entre más apoyo tengan, más rápido y tenemos más juegos de Inca Games, más juegos de Dark Doom. El apoyo de ustedes es vital, ¿ok? Así que los invito, ya verán que son buenísimos. Y bueno, continuamos por acá. Un corcho, perfecto. Veamos. Tenemos una bota muy dura y una soga larga. Ok. Tenemos también un barril de madera. Muy bien, ¿qué más solamente? Veamos el mapa. Bueno, ok. Es un mapa algo largo, Vamos a darle abajo. Ok, si descubrimos esto, ¿qué pasa? Una estatua de sumo. Tenemos una sábana. Veamos. ¿La estatua la puedo tomar? ¡Madre mía, qué tremendos bolsillos! Bolsillos mágicos, estatua de piedra muy pesada. Un pájaro carpintero. Vale, yo creo que tenemos el guante de Spider-Man, si no estoy mal, del hombre arácnido en este caso. Ok. Una semilla de crecimiento ultra rápido. Tenemos también un calcetín blanco. Ok. Tenemos también una cinta adhesiva. Y tenemos también una pistola de agua vacía. Luego haremos las mezclas, obviamente. Vale, iremos más abajo. Ok, tenemos aquí, ¿qué más tenemos? Veamos, una rama pequeña con una punta afilada. Ok, y madre mía, veamos, es un arco de madera. Creo que esto se mezcla, ¿no? Sí, una rama con un arco. Ok. Un poco más. La soga no va aquí, ¿cierto? ¡Ah, bien! Una rama con una soga y un arco. Ok, ¿qué más puede ir? No sé, el corcho, no sé, qué. También, una rama con un árbol con, no, una rama con un corcho, perdón, y una soga y un arco. Ok, esto y esto no mezcla, ni el calcetín, ni nada. Vale, creo que con eso tenemos todo lo que necesitamos. Vale, aquí tenemos que colocar ambas cosas, varias cosas mejor. Oh, ok,
Ah, no, pensé que iba a servir la estatua. Pero no, al parecer no. El pájaro no. El barril, tampoco. La bota, no, tampoco. Bueno, la semilla, no. Ok, entonces vamos a subir. Aquí hay algo eléctrico, obviamente. Subimos, iremos a la derecha. ¡Slenderman! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ok, Slendy tiene órdenes de atrapar a Robbie. El arte del engaño podría ser útil. Ok, ok, el arte del engaño. Incluso aquí nos dice que está Slender. Ok, vale. Y es bonito perder para que conozcamos completamente el juego, cómo son las escenas cinemáticas o escenas de pérdida, ok. Sé que a algunos no les gusta ver que pierda, pero a muchos, creo que a la mayoría sí. Bueno, digo, ¿no? Bueno, seguimos más a la derecha. Aquí, una fuente con agua. Ok, esto y esto. Sí, supongo que iba a funcionar, ¿no? Vale, tenemos, la tenemos cargada, la pistola con agua, perfecto. Y avanzamos. Ok, tenemos varias cosas acá. Veamos, tenemos 4 glóbulos negros. Ok, ok. Miel. Veamos qué más será esto por aquí. Tenemos el control remoto de la mano mecánica y pintura color celeste cielo. Ok, habrá que pintar algún cielo, me imagino yo. Y un portal hacia otra dimensión. Aquí arriba tenemos algo, Vale, vamos a ver qué hay aquí a la derecha. ¡Madre mía! Ok, ok, ok. ¡Wow! Entrar a un cuarto donde hay un mutante hambriento no es buena idea. Vale, ya iremos viendo. Aquí tenemos lo que hay, ¿vale? De hecho, no lo había visto. ¿Estaba? No me fijé si estaba esto, Bueno, vamos a ir a otro sitio y explorando. ¿Cómo llevamos el mapa? Ya lo llevamos más o menos, Ok, aquí arriba tenemos algo. De hecho, ¿aquí qué? ¿Es para ir al canal? No me quisiera arriesgar a cliquearlo, ¡Hostia, hostia! ¿Qué dices? Bueno, miremos qué pasa, miremos qué pasa. Obviamente, esperé. ¿Vale? Para derrotar al malvado doctor Pulpo, deberás aprovechar la física tal como haría el chico araña. Tenemos que venir y si aquí no hay ninguna... De hecho, ¿podemos ponerlo acá? Sí, funcionó aquí. Perfecto, pero hay que conectarlo y no tenemos cómo conectarlo. Ok. Vale, de momento ya sabemos dónde está esto. Un portal y no sé ni para qué. Pero al menos ya tenemos avanzado esa parte. Con Slenderman, el arte del engaño habría que pintar, ¿no? Aquí, pintamos aquí, no para nada. Esto con esto, no. Agua con Slenderman, bueno. Y si colocamos acá esto, no, para nada. Esto con esto, tampoco. El pájaro carpintero. Bueno, intentemos a ver qué hay. Cliqueamos, para nada. Madre mía, estoy un poco oxidado, ¿sabes? O sea, que he perdido mucha práctica. Pero aquí estamos, ¿no? Entonces, veamos, ¿qué podemos hacer acá que nos pueda servir? ¡Ah, la bota! Ok, yo estaba cliqueando en un lado que nada que ver, pero no entiendo para qué. La bota está en el lugar correcto. Ahora, lo que no entiendo es para qué esa bota. Madre mía, no tengo ni la menor idea, La bota está en el lugar correcto, lo sé. Pintar el cielo o algo, la mano mecánica, la miel. Madre mía, no tengo ni la más remota idea de por qué la bota, ¿Qué tiene que ver esto? O sea, pájaro. Bueno, veamos. Acá. ¿Puedo cliquear el guante con la bota? Vamos. Perfecto. Y ya está, ¿no? Vamos, ¿ahora qué? ¿Esto? No. ¿La frambuesa? ¿Esto y esto? ¿Pájaro carpintero? ¿Esto? Madre mía. No puede ser. No lo conseguí. ¿Qué dices? A ver, ¿alguna pista o algo así al respecto? El golpe fue certero, pero no lo detendrá por mucho tiempo. Deberá ser observador y rápido. Bueno, lo intentaremos de nuevo, ¿no? O sea, a ver qué podemos hacer al respecto. Vamos. Ok. ¡Ah, aquí están! ¡Madre mía! Perdón. A ver, 3, 2, 7, 9. ¿Pero el orden? De izquierda a derecha, no. 9, 9, 3, 7. No, 9, 3, 7, 2. El orden de arriba abajo. Vale. Sí, ya sabemos cómo va esto. Entonces lo tomamos. Ok. Vale. Ah, el guante, no me da tiempo. Madre mía. A ver. De nuevo, vale. Ok, esta la buena. Vamos. Ok, vale. Bájate. Vale, sería 3972.
3, 9, 7, 2. Vamos. Perfecto. El orden, ya sé cuál es, ¿no? Nos deshicimos del malvado Doctor Pulpo. Ok. Y se va. Vale, se abre esto. Perfecto. El guante arácnido está descargado. Ya no es útil. Ok, ok. Entendemos, entendemos. Vale, el orden era el que está hasta arriba. Ve, si lo pones en línea recta, está primero este. Luego aquí en línea recta está el morado. O sea, primero va rojo, luego morado, luego verde y de último azul. Y entonces ahí, pues indican los números acá. O sea, hasta no hay que explicar mucho, creo yo. Vamos a bajar. ¡Uf! El hombre lobo. El hombre lobo. Pues vamos a ver qué nos hace, ¿no? A ver. ¡Dispárame! Yo ya estoy muerto. A ver. Acércate a un hombre lobo. Acercarte a un hombre lobo mientras haya luz de luna llena no es buena idea. Y solo eso. Luz. Esa es la clave. Luz. ¿Podemos pintar un cielo o algo así? No sé. ¿Color cielo? No, ya iremos viendo. Oh, esto con esto. No, todavía no. Y ni la alfombra ni nada. Vale. Bueno, pero ya iremos viendo qué podemos hacer después. Aquí nos va indicando. Esto es nuevo, ¿eh? Que indica dónde estaba cada quien para saber y no entrar. Ok, es genial eso que han hecho. Hasta abajo se nos había desbloqueado, ¿cierto? Así que vamos. ¡Madre mía! ¡Para atrás! Ok, wow. ¡Ah, amigo mío! Ok, para derrotar al malvado Rino deberás preparar una trampa muy futurista y elaborar un plan evasivo. Esto y esto, esto con esto. Espera, ¿qué? 4 globos negros con cinta adhesiva. Los 4 con cinta adhesiva. ¿Es para hacer flotar algo o no? ¡No! A ver, esto no. Aprobemos con todo, ¿no? No nos queda de otra. Vale, pájaro. No. Esto y esto tampoco. La semilla de crecimiento ultra rápido. ¿Qué dices? ¿Eso sí? ¡Madre mía! Vale, entonces disparar agua, ¿no? ¿Vamos? ¿Bien? Perfecto. ¿Ahora qué? ¿No? ¿Pájaro carpintero? Buena idea, pero tenemos que hacer algo para que el pájaro carpintero haga el hueco en el lugar correcto. ¡Miel! ¡Vamos! Pero... ¿aquí? Antes debemos hacer algo. Ok, esto con esto. No, esto y esto. Miel y esto. No. Esto aquí. Vamos. Va, entonces es el lugar correcto. Antes del pájaro carpintero. Ok, vale. Perfecto. Ok, ¿ahora qué? Era esto, ¿no? No, ¿qué es lo que habíamos que...? Esto. Necesitamos combinar más objetos para que funcione. ¿Más? Esto con esto. Ah, ok, una rama con un corcho, una soga, una sábana y un arco. Creo que esto es suficiente. Buena idea, pero necesitamos cierta altura. Esto y esto. Perfecto, subimos. Vale, muy bien. Ahora sí, vamos. Dispara. Excelente. Ah, ok, perfecto, por fin soy humano otra vez. Iré a agradecerle a Robbie. No. No, porque ahorita te vas a volver a convertir, madre mía. Ok, ¿qué dices? Tu estrategia es buena, solo te falta un pequeño detalle. Ok. Entonces, tendría que venir y pintar esto aquí, ¿no? Correrlo. Hacerlo rápido, ¿no? Subir. Vale, aquí, ¿no? Vale, vamos. Bueno, vamos a probarlo de nuevo. A ver qué tal. Pintura. Calcetín. Un momento antes de caminar, cúbrete con la sábana para que no te transformes en otra vez. Ah, ok, está bien. Vale, solo había que hablarle. Gracias por ayudarme, Robbie. Pixar me convirtió en hombre lobo. No fue mi intención atacarte. Lo sé. No tienes nada que agradecer. ¿Quién eres? Soy Jesús Torres Ávila, de México. Mucho gusto, Jesús. Espero pronto estar en México. Es un lindo país. Así es, México es muy lindo. Ahora debo irme, Robbie. Pero antes quiero darte esta termita. Le encanta la madera dulce. Gracias, estoy seguro que será útil. Nos vemos, Jesús. Mucha suerte, Robbie. Ok. Vale, todo desaparece y podemos avanzar. Muy bien. Así que avanzamos. Y tenemos todo esto, madre mía. Ok, que es un palo con una sustancia muy pegajosa. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos un saco de sal. Perfecto, una escalera. Esto no sé por qué está ahí.
Uf, para la máquina, perfecto. Vale, el cable de poder del portal dimensional. Y tenemos la mano robótica, si no estoy mal, una mano mecánica. Muy bien, ¿y qué más tenemos? Tenemos un ratón. Algo que estamos dejando por acá, que se me haya olvidado, ¿no? Para nada. Vale, este círculo no entiendo qué será. O sea, no sé si es faltó pintarlo o si hay algo que hacer ahí, o no sé. Nada, espero que... Bueno, de ser necesario regresamos, ¿ok? Bajamos, regresamos, mejor dicho. Vale, ahora aquí. No, aquí vamos a conectarlo, obviamente. Se conecta, vamos. Conectando. Veamos, ahora bien. Espera. ¿Qué más podríamos poner acá? Iremos probando entonces todo lo que ya no hemos probado, como la termita, ¿no? ¿Sí? No creo. No, tampoco. Sal, menos. Escalera, no. La mano, no. Y el ratón, no. Vale. Entonces aún no podemos, ¿cierto? O sí, vamos a probar. No, porque si no tuviéramos que colocar estas dos. Así que yo creo que no. El arte del engaño todavía, ¿no? Pero lo que sí creo que podemos hacer es aquí y la escalera, obviamente. Tiene que funcionar. Vamos, perfecto. Vale. Estando aquí arriba, necesitamos la termita. Vamos. Antes debemos hacer algo. Esto y esto. Vamos, no. Antes debemos hacer miel. Miel, obvio. Vale, perfecto. Que abra un agujero, perfecto. Y ahora sí, termita. Vamos. ¡Cómetelo! ¡Pero no pesa mucho! ¡Pero no pesa mucho! ¡Ahora sí! Ya, ok, tu estrategia es buena, un poco más de ingenio y obtendrás una victoria aplastante. Perfecto, aquí hay que colocar a este aquí. Ahora sí, amiga mía. Vale, ahora sí, el sumo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Perfecto! Muy bien. Gracias, amiga mía. ¿Podemos bajar aquí? No, tenemos que bajar de manera normal y civilizada. Ok. ¿Puedo tomar de nuevo la escalera? Excelente. Y tenemos acá, veamos qué tenemos. A ver, una soga corta pero muy resistente. Ok. Una corbata roja. Bueno, avanzamos. Un elefante, ¿lo podemos tomar? Sí. Ok, ¿qué más tenemos? Creo que nos vamos a disfrazar de Slenderman, ¿no? Un traje negro, se combina con la corbata. Un traje negro y corbata, usar. No estoy en el lugar correcto. Ok, subimos. El hombre de arena, fijo, nunca falta, clásico. Me lo imaginé. ¡Pam! Para derrotar al hombre arena, deberás usar principios de química y manipular correctamente la temperatura. Ok. La temperatura, ¿Sal? Perfecto, pero aún falta más, Esto no, o sí, no, todavía no. Necesitamos más cosas todavía. Esto no, necesitamos, yo sé que pero igual vamos a hacerlo, ¿sabes? O sea, no sé que fuego, no sé. Aún hace falta. Vale. Sí, la misma, nos dice lo mismo. Todo bien, nos falta algo más. Lo sé, nos falta algo más. Pero ahí estamos bien, vamos bien. Perfecto, dirijillo. Ok, todo bien, todo correcto. Esto con esto no se mezcla. Vamos y bajamos, creo que tenemos resuelto. Sí, prácticamente la mayoría. El arco aquí con esto no funciona, la mano mecánica no. Uf, cuidado con la mano mecánica, el ratón. Ya iremos viendo. Creo que es más fácil con estos, pero no. De hecho, espera, podría utilizar el traje con Slenderman. Aún no está completo. ¿Qué más necesita Slenderman? Veamos, aquí lo podemos ver. No lo podemos ver. Bueno. Espera, esto y esto. Ah, ok, un traje negro, una corbata y una media. A lo mejor. Aún no está completo, ¿qué dices? ¿Qué le falta? Esto y esto. No. Algo le falta al traje. Que no hemos sabido qué. Ah, amigo mío, ya está un disfraz de Slendy. Perfecto, usar. Ahora sí. Madre mía, cómo queda. Entramos. Hola, colega. ¿Colega? Así es. Yo también asusto en un bosque como tú. Eso nos hace colegas. No sabía que hubiera más como yo. Sí, hay muchos más. Fuimos creados por el mismo científico que te creó a ti. Tengo mis dudas. A ver, dime, ¿cómo se llama el científico que me creó? Doctor Emmett Brown, Doctor Rick Sánchez, y Doctor John Frink. Madre mía, yo creo que ninguno de los tres, hay que averiguarlo. Voy a... ¿Emmett Brown?
No sé de qué serie o algo así, pero yo creo que los tres son de alguna serie que no es el correcto. Ok. ¿No? Mientes, ese no es el nombre del científico. Ok. Me descubre y ¡bra! Perfecto. Pero para quitarnos la duda, vamos a ir y nombrar a todos, prácticamente todos los... Rick Sánchez es de Rick y Morty, obviamente, ¿no? Y no es, ¿cierto? Efectivamente, me creo el doctor Rick Sánchez. Veo que no estabas mintiendo. No hay problema, puedes pasar. Yo estoy esperando al youtuber Robby. Tengo órdenes de atraparlo. Gracias, espero que puedas atrapar a ese tal Robby. Ok, yo pensé que no iba a funcionar con Rick. Pensé que era Rick de Rick y Morty. Tiene que serlo, ¿no? Pero bueno. Enhorabuena, ¿no? El arte del engaño está perfecto. Aquí que tenemos, no sé qué pasará, pero vamos a avanzar. ¡Oh, oh! ¡No, Slendy! Justo tenía ganas de pelear contigo de nuevo, mi estimado amigo. No puede ser, no teníamos que quitar el traje. ¡Quítatelo! Te veo algo raro, Slendy. Te recordaba más alto y tu cara, pues, la veo muy extraña. Ajá, un minuto. ¡Robby! ¡Pagarás caro este engaño! Tu estrategia es buena, solo falta el factor evasivo. Espera, si me quito el traje, ¿qué pasa? Y si entro como... ¿Como Robby? ¡Robby, por fin llegas! Mi cuchillo ya estaba impaciente. Ok. Vale. Jeff tiene órdenes de atrapar a Robby. El arte del engaño será útil. Ok, o sea que sí tenemos que disfrazarnos. Vale. Y hay que dejarle caer algo, ¿no? ¿El ratón? No. ¿El elefante? ¿Elefante? No. Espera, no... Una soga corta, pero no sé qué. No. La mano mecánica, no. Esto, no. El arte evasivo, no. Veamos, ¿qué gané al pasar ahí? El cielo, no, para nada. Veamos. Slendy, gana pelear contigo. ¡Ah! Los haré pelear a los dos. Me voy, ok. ¿Quieres jugar al cazador y a la liebre? Está bien, allá voy. Ok, vámonos. Me subo. No me pude ir más. ¡Que no me pude ir más! ¿Te veo algo raro? Sí, un minuto. Vale, ¿qué me faltó? ¿Por qué no me pude ir más atrás? ¿Me tenía que quitar el traje o algo así? ¿Qué puedo hacer? Tengo que preparar algo antes. Primero me voy a disfrazar. Ok, vale. Disfrazado. Esto. ¡Escalera! Oh, bueno. Entonces, aquí. Vale, atrás. Lo dejamos hablando solo. Vale, ya hemos leído esto. ¿Quieres jugar al cazador y la liebre? Sí. Aquí arriba, vamos. Perfecto. Vale, y ahora se va. Vamos. Slendy, ¿dónde estás? A ver. Y lo halló. Aquí estás, Slendy. Y los dos. ¡Ra! Muertos. Perfecto. Muy bien. El disfraz de Slendy ya no lo necesitaré. Ok. ¿Tomamos de nuevo la escalera? Sí, efectivamente, vamos aquí a la derecha. Tenemos varias cosas. Muy bien, como una brocha y un taladro manual. Esto no lo podemos tomar. El afilador no podemos tomarlo. Iremos a la derecha, ¿qué tenemos acá? Madre mía, ¿qué es? Una ducha lanzallamas. Ya sé, ¿para dónde? Ok. Dos barras pequeñas de metal. Excelente, vamos. Vale, aquí vamos a usar el lanzallamas, ¿no? Obviamente. Vale, ok, lo activamos de una vez, ¿no? Vamos. Y como ya tenía la sal, ahora creo que sí lo puedo tomar. Tendría que ser, ¿no? ¿Qué dices? ¿No? Para atar al hombre de arena deberás usar... Madre mía, espera, a no ser que aquí doble, no nada que ver. No, fíjate que aún no, Metal. La mano. Tiene que salir. Ok. Sería aquí entonces. Vale, aquí. La mano. Vamos. Perfecto. ¿Ahora qué? ¿Agua? ¿Enfriar? ¿Qué? ¿Ahora qué? Para derrotar a la arena deberás usar principios de química. ¡Más agua! Pero no ¿de quién? Buena idea, pero antes debemos hacer algo con el elefante. Hay que irlo a cargar. Elefante, cárgate de agua, por favor. Vamos. Bien. Perfecto. Ahora sí, cargadísimos. Vamos. Lo colocamos. Vale, ahora sí.
Tomamos esto. Sal, amigo mío. Vamos, aquí. Perfecto. Tú. Ahora, ¿cómo? El ratón. Para asustarlo. ¡Madre mía! Vale. ¡Qué combinación! Ok, tomamos de nuevo. Vale, ok, esto, vale, vamos. Perfecto, ok, el ratón. Vamos, muy bien. Sólido, perfecto, muy bien. Ganamos, se cristalizó. Madre mía, que no me salía, ¿Lo podemos quebrar o algo así? No, para nada. ¿Qué tenemos? Una pastilla reductora de tamaño. No para el elefante, ¿cierto? Para nada. Aquí necesitamos que se reduzca de tamaño, no lo sé. Pero tenemos más la mano. Ya no es necesario la ducha lanzallamas. El elefante ya no. Y solo estamos aquí por la píldora, prácticamente. Así que vamos acá. Ya sé para dónde son esos tubos. Tubitos, aquí tienen que ser. Falta hacer algo. Ah, esto, obviamente. Vamos. Muy bien, tubos. Pam, pam. La soga para que se tropiece. Perfecto. Ahora bien, solo entro. Me voy para atrás. No puede ser. Me fue otro mundo. Para derrotar al malvado Rino deberás preparar una trampa muy futurista y elaborar un plan evasivo, ¿ok? Vamos a ver, continuar. Ok. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? A ver. Ajá, pegajoso, nada que ver. No, prácticamente lo único que tenemos que hacer es... esto aquí, ok, se mezcla. Una brocha con pintura. No podemos hacer nada más, el ratón ya usó su función. ¿Qué le tenemos que hacer? ¿Una reductora o algo así? ¿Con esto? No, para nada. Es que no hay nada más que hacer con Rino. A ver, entramos, Rino. Ahí está, esto y esto. ¡Madre mía! ¿A qué lo mezclé? Pero no. A ver, Rino, aquí, vamos. Toma. Nada. No pasa nada. A ver. Todo está... ¿Eh? ¡Ah! Me tenía que hacer pequeño. Se tropieza, se va. ¿Apagar el portal? No. Tenías que apagar el portal, madre mía. Ya sé. Ok. Madre mía, pequeñísimo. Me aplastó. Para derrotar al malvado Rino de Erar, preparar una trampa, bla, bla, bla. Lo mismo de siempre. Ok. Vale, la mano aquí. Fijo. Vale. Muy bien. Ya estamos. Yo creo que ya sabemos qué hay que hacer. Aquí. Pastilla. Vamos. Vale, se hace pequeño. Se tropieza. Ram. Activamos. Actívalo, ¿no? Hostia. No. Pero ¿cómo? ¿Qué dice? A ver. ¿Cómo? Bueno. En fin, tiene que funcionar. Pastilla. Vale, pequeño, perfecto. Vamos. Ah, ok, solo era de colocar así nada más. Vale, muy bien. Vale, se quedó así. Ok. Y, ok, derrotamos a Rino, muy bien. Vale, nada más. Tenemos aquí una cuerda, si no estoy mal. Sí, una soga con un lazo, mejor dicho. ¿Podemos tomar la mano de nuevo? De hecho, sí, podemos tomar de nuevo la mano, está siendo muy útil. Y con el cable de poder, perfecto. ¿Qué más? Solamente ok, entonces seguimos avanzando. Y una estatua de unicornio, creo que eso huele como a un final o algo así, ¿no? Así que avanzamos, a ver qué tal. Cruzamos, ¿no? A ver qué se puede hacer. Cruza. ¡Oh! ¿El unicornio? ¿Qué dices? ¿Por qué? Te dije que me vengaría. Se vengó. Creo que eso pasó en YouTuber Sao Game 3, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Ok? Si quieren saber de qué se vengó, pues vayan a verlo en el canal. Lo tengo. Subí YouTuber Sao Game 3. ¿Ok? Dice: para derrotar al malvado unicornio, deberás hacer que sea víctima de su propia venganza. ¿Ok? Como pasó hace mucho, no recuerdo de qué se tenía que vengar. ¿Vale? Pero, pues si quieren seguir la historia, pues les invito a ver YouTuber Sao Game 3. ¿Vale? Ahí los estaré dejando en una tarjeta o en la descripción, no sé dónde, pero de que está, está. Vale. Víctima de su propia venganza. Creo que para esto sirve el arco pegajoso, ¿no? O sea, vamos acá. Arco pegajoso aquí. Vamos. Perfecto. Ahora
la soga en uno, no. Soga en esto. Vale, vamos. ¿Qué dices? Pero caí yo también. Tu estrategia es buena, solo te falta el factor evasivo. El factor evasivo. Ok, espera, entonces sería la soga a esto. ¿No? Bueno, entonces sería primero esto a esto. Vamos, vale. Y la soga, tiene que ser la soga, de ley. ¿La soga dónde? ¿Aquí? ¿Soga dónde? Tiene que ser al brazo porque tenemos que avanzar. No tiene que ser al lado izquierdo. Bueno, avancemos. Soga, 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 soga. Vamos, vamos, perfecto. De ley, vamos. Muy bien, perfecto. Primero te llevas mi oro y ahora me humillas de esta manera. Te juro que me vengaré, Robby. ¿Qué genio tiene usted, señor unicornio? Ok, creo que fue un oro. Ya dieron spoiler de que se vengó. Ok, muy bien. Y tenemos también el escudo. Vale, veamos, un escudo, perfecto. O sea que hay más todavía. Ok, ok, un globo extra grande. Perfecto, tenemos más aventura todavía por delante. Excelente, pues nos viene de perlas, ya que nos hacía mucha falta estos excelentes juegazos. Una roca y pues una soga. Ok, y como dije al principio, para que hagan juegos más seguidos tienen que jugar más estos juegos para que tengan más apoyo, ok, los creadores de Inca Games. Así que jueguen, jueguen, jueguen todo lo que puedan y eso les sirve a los creadores y así pues prácticamente tenemos más juegos seguidos, ¿ok? Vale, seguimos. Aquí a la derecha, vamos a tomar todo. No sé si la catapulta la vamos a usar o la vamos a tomar. Bueno, tenemos un bolsillo más grande que el de Doraemon. Ok, tenemos varias cosas, luego bueno, las tomaré y luego veremos qué son, ¿ok? Bueno, veamos. Tenemos una batería, un ventilador extra grande, helio, o sea, es el gas para inflar los globos, una catapulta medieval y un extintor. Ok, ok, la soga creo que la teníamos, si no estoy mal. Pues otra nueva, no lo sé. Una roca y un globo extra grande y el escudo, bla, bla, bla. Ok, bueno, avanzamos. ¿Y aquí qué? O sea, no sé, ¿una catapulta? No, ¿sí? Sí. ¿Me subo yo? Y para... ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hostia! Ok. Lanzarte con la catapulta no traerá buenos resultados. Deberás buscar otra forma de cruzar. Ok, ¿qué tal si primero la roca? Ahora, pues, aún no es el momento. ¿Qué dices? Tampoco. ¿Y para saltar? ¿Escalera? No, 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 no. Ok, esto y esto para inflarlo, perfecto. Esto y esto para amarrarlo, perfecto. Esto y ahí. ¡Oh, oh! ¡Ventilador! Usar el globo es buena idea, solo te falta un pequeño detalle. Sí, sí, sí. El ventilador. Vale, la batería para que pueda funcionar. Y ahora sí. Vamos. Bien, perfecto. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡La mano! ¡La mano! ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡Madre mía, mía, madre! Para derrotar al dragón deberás ser muy rápido. Usar todo tu ingenio y utilizar técnicas de camuflaje. ¿Camuflaje? Ok, pero obviamente la mano, ¿no? O sea, sí. De ley. Y camuflaje con el escudo, ¿no? Me cubro. Ah, no, 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 no. O sea, hay que... Esto y esto, pintar el escudo. No. Extintor... Bueno, no me queda más que pasar. Cubrirme con el escudo primero, porque no creo que pueda activar la mano ya, ¿no? ¿Activo la mano? No, escudo, escudo, escudo. Vamos. ¡No! ¿Qué dices? ¿No? ¿Escudo? Madre mía, primero era escudo, entonces. Vale, vale. Sí, 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 sí. Aunque, ¿qué dices? Era muy rápido usar tu ingenio y utilizar técnicas de camuflaje. Ok, técnicas, mejor dicho. Vale, entonces primero sería escudo, vale. Ok, ok. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Escudo. Vale, vale, vale. Extintor. Perfecto. Vamos, mano, 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 mano. Tenía que ser más rápido. Ok, 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 vale, vale. Madre mía, está complicado esto. Me puse nervioso, ¿sabes? O sea, he perdido mucha práctica, ¿sabes? He perdido mucha práctica. Va, eso, perfecto. Vale, extintor, vamos. Muy bien. Vamos, actívalo, actívalo. Vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué dice? ¡Lo esquivó! ¡Madre mía! Ok.
Para derrotar al dragón deberás... ¡No! ¡Ya sé! Esto y esto hay que pintarlo. Buena idea, pero tomémosla primero. ¿Cómo dices? Buena idea, pero la brocha está sin pintura, no. Sí tiene pintura, madre mía. Vale, ya estoy acá de nuevo, ¿ok? Y ahora tengo la piedra conmigo, o la roca conmigo. Ok, no quise utilizar anticipadamente la brocha, ¿ok? ¿Vale? Porque tuve que repetir, ¿ok? ¿Vale? Ya que estoy jugando la primera versión, obviamente la versión es alfa o beta, algún error tiene que haber. Pero, obviamente, para cuando ya la mayoría lo juegue, ya está todo corregido, ¿ok? No siempre es así, siempre son los primeros y ya los últimos, pues ya quedan definitivamente sin bugs, ¿ok? Bueno, veamos. Si yo intento venir y pintar aquí, me dice, la brocha no tiene pintura. Ok, vale. Entonces, intento aquí y aquí. Vale, lo tengo. Una brocha con pintura, por favor, dime que si se puede. Ahora sí, una roca color celeste. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí. Vale, ahora sí. Bien. Ok, eso era lo que tenía que hacer. Creo que ahí está de momento todo. La mano. Perfecto, creo que ahí ya tenemos todo. Todo está en orden. Ahora sí, vamos a ir con el globo de helio. Vámonos. Vámonos. No me digas que no me puedo ir. No me. A ver, algo está faltando. Algo está faltando. Ah, sí, obviamente. Un globo atado. Ok, ahora sí. Vamos. Ok, veamos. Vale, perfecto. Ahora, escudo, ¿no? Primero, escudo. Bien. Vale, esto. Vamos, rápido. Vale, se va a acercar. Vamos, vamos. Ahora sí, no lo tiene que ver. ¡Bum! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Qué dices? Sí lo vi, pero... ¡Madre mía! Derrotaste al dragón, pero debe ser más rápido si quieres. ¡Madre mía! ¡Siempre hay algo! No puede ser, nunca lo puedo matar a la primera. Bueno, o a la segunda, o tercera, siempre tiene que ser a la quinta o algo así. Veamos. Bueno, ya sabemos, escudo. Ok, el extintor, rápido, vamos. Ok, vale, se tiene que acercar. Vamos, mano, vamos. Lánzalo. Perfecto, lo tengo que esquivar. Vamos, vamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien, perfecto. Ok, vale. Con eso estamos. Iremos a la derecha. Espero que todo en orden. ¡Mel! Ok. Vale, ¿lo logramos? ¿No hay ninguna sorpresa o algo así? ¿Es el mero final? Creo que sí. Muy bien. A ver qué nos dice Pixar. Felicitaciones, Robbie. Lograste rescatar a Mel del dragón. Ahora pasamos a la siguiente fase del juego. ¿Siguiente fase? Nunca mencionaste nada sobre una siguiente fase. Disculpa, Robbie. Efectivamente, olvidé mencionarlo. Últimamente ando muy distraído. ¿Qué dices? ¿Dónde está Mel? La he mandado al mundo de Roblox. Y tú deberás rescatarla otra vez. Vamos, Robbie, no pongas esa cara. Tú eres un experto en Roblox. Te sabes todos los trucos, así que no deberías tener problemas. Ok. Madre mía, ahora estamos en Roblox. Muy bien, pues seguimos. Ahora tenemos por aquí esto que es. Veamos, aceite. ¿Qué más tenemos? Un globo pequeño. Vale, muy bien. Y tenemos aquí un sombrero. ¿Qué será esto? ¿Un botón? ¿Qué será? Veamos. Es un sombrero, efectivamente. Y aquí tenemos algo para abrir, pero obviamente no vamos a poder. Está cerrada. Si intentamos subir, ¿qué pasa? Oh, ahí debe estar Mel, ¿no? Debe ser el avatar de Roblox de ella, creo yo, si no estoy mal. No sé quién será ella, solo los robichuelos, o sea, los fans de Robby sabrán. Ok, debo rescatar a Mel. Y iremos a la derecha. Ok, tenemos aquí un avatar, por decirlo así, de Roblox. O un muñeco de trapo que parece un avatar de Roblox. Así sin usar, sin diseño. Ok, recojo todo, luego vemos qué hay. Veamos, aquí tenemos varias cosas. Tenemos un fruto, una camiseta verde y un globo grande. Ok, creo que vamos a tener que disfrazar a este de Robbie. La soga nada que ver, el sombrero, perfecto. Nada más. Un globo pequeño. Helio, tenemos esto. El globo es muy pequeño, necesitamos uno más grande. Esto y esto. Perfecto. Y ya, ¿no? Solamente. Es todo. Espera, aceite.
aceite. Ok, un globo de aceite, perfecto. Esto aquí. Esto y el fruto. Esto y esto. Ah, un muñeco. Ok, esto y esto. Esto y esto. No tengo nada más. Es todo. Ok, vale. Bueno, pues que suba, ¿no? ¿Para qué? No lo sé. Madre mía. ¿Y ya? Ah, no vi que decía. Madre mía. Me lo salté. Siempre, siempre me tengo que saltar un diálogo. Madre mía. Es tradición del canal, ya lo saben. Así que es el comentario de este video. ¿Qué dijo? Pues déjenmelo en los comentarios. Lo peor es que no sé qué voy a hacer, ¿eh? O sea, no sé, aceite. Esta cerrada, esto, este fruto no. ¿Subo? Ah, espera, esto y esto para el pájaro. Pero no sé de qué sirvió, o sea... ¡Aceite! ¡Vamos! Pero ahora, ¿cómo subo? O sea, lo que yo no entiendo... ¿Hablarle? Ah, otro. De hecho... ¿What? ¿Por qué había una llave ahí? No lo entiendo. ¿Otro ya no es necesario? Bueno. A la izquierda. Entramos. Vale. Ok. Vale. Sube. Ok, se quebró. Derrotamos a la psicópata del vestido rojo. Ok, muy bien. Vamos. Y... desatamos, ok, muy bien. Vale. Muy bien, ahora sí están enojados. Ese rescate fue muy romántico. Y hablando de algo romántico, les cuento que he leído su libro, Quiero ser tu persona favorita. Me gustó mucho, pues me hizo recordar aquella vez que estuve enamorado de una muñeca. Yo era un muñeco muy joven. En fin, no los quiero aburrir, cambiamos de tema. Ahora para la siguiente fase, quiero que adivinen a dónde los voy a enviar. En sus caras veo que no tienen idea. Les ayudaré. La palabra Robiverse, ¿les dice algo? ¿Mi servidor de Minecraft? Ah, Robiverse, algo así, ¿no? Exacto, lo he reactivado para poder enviarlos al mundo de Minecraft. Dentro de ese mundo he colocado un cubo especial. El objetivo del juego es que lo encuentren y lo toquen al mismo tiempo. ¿Ok? Suena fácil, pero no lo es. Les deseo buena suerte, porque la van a necesitar. ¡Madre mía! Esto continúa ahora en Minecraft. ¡Robby! ¡Mel! Pixel dijo que debemos encontrar el cubo de Minecraft y tocarlo los dos al mismo tiempo. Ok, ok. El malvado muñeco nos separó con un abismo. Ahora entiendo por qué dijo que no sería fácil. Bueno. Robby acá, Mel acá. Ok, las damas primero, así que iremos aquí con Mel. Vale, tomamos esto, tomamos esto, tomamos, no sé si una oveja. Ah, lana, o sea, tomamos lana de la oveja, madera. Ok, todo esto, vale. Ah, ok. Los que sean necesarios, ¿no? ¿Cuántos? Máximo. Madre mía, mejor me quedo con 24, ¿no? No voy a hacer que vaya a necesitar más o menos. Ok, tenemos entonces una rampa de madera, una semilla de crecimiento ultra rápido, soga, un palo de madera largo, un gancho de metal, un palo de madera corto, madera, un bloque de madera en forma de triangular y una regadera vacía. Creo que esto con esto, ¿vale? Más que suficiente, creo que vamos acá, la semilla debe ir acá, me imagino yo. Ah, ahí, ok, riégala. Perfecto, y eso ayudará a la soga, ¿no? Buena idea, pero debemos hacer algo antes. Madera. Ah, más. Soga. Buena idea, pero debemos hacer algo antes. Gancho. Palo. Ah, un palo de madera con un... Ok, y esto y soga, ¿no? Rampa. No. Ok, vamos a ir con Robby. O sea, no, de hecho le voy a dejar con agua de una buena vez aquí. Ya no es necesario, ok. Bueno, vamos a ir con... aquí con Robby. Robby tiene este cubito. Ok. Un cubo de Minecraft. ¡Madre mía! ¡Los conejos! ¡Los malvados conejos! Tienes que elaborar un plan de escape antes de agarrar el bloque de Minecraft. Un plan... ¡ah! ¿Esto? Rampa. ¡Madre mía! ¿Y con qué me voy a impulsar? Buena idea, pero necesito otro punto de apoyo. Veamos.
Ah, ¿qué dices? Ok. ¿Y solamente? ¿Lo puedo tomar y me voy? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Adiós, mundo cruel! El impulso del tobogán no es suficiente. Necesitarás la ayuda de tu persona favorita para lograr cruzar el abismo. Ok, entonces cambiamos a Mel. Mel Gibson. Ok, vamos a ver aquí. Buena idea, pero falta algo antes. El gancho. Ah, ok. Vamos. Gancho. Esto. Ah, la tengo que dejar ahí. ¿Pero qué dices? A ver. Ah, no, un columpio. Ok, un palo de madera corto. Ok. Vale, perfecto. Muy bien. Ahora, no me digas que... Buena idea, pero no estoy en la ubicación. ¿Qué dices? Tengo que estar aquí. Y esto acá. Ah, y en el aire lo van a tomar los dos. ¿Qué me estás contando? Ok, o sea, me voy con aquí. Vamos, sube. Cambia. ¡Madre mía! ¡Qué épico! A ver, tiene que ser una velocidad bárbara. Ok, vamos. Cambio, vamos. ¡Ah! ¡Timing! Encima timing, pensé que lo había hecho lento. ¿Qué dices? Hay que ser timing. Vale, venga, vamos, sube. Mel. ¡Vamos! ¡No! ¿What? Es hiper complicado, ¿eh? A ver, aquí, subir. Mel. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Perfecto! Ok, muy bien. Ahora, hora de irnos. Sí. Perfecto, muy bien. Me viene perros. Ahora sí, ya tiene que ser el último. No me digas que hay más. Ok, ya terminamos el juego. Debería terminar ahora, pero les tengo una mala noticia. En los últimos minutos han llegado muchos mensajes pidiendo que les ponga una prueba más. ¿Una más? No me miren así, reclamen a los robichuelos que lo pidieron. En fin, les diré las reglas. Estarán en medio del mar, separados el uno del otro. Cada uno estará en una plataforma a cierta altura. Debajo habrá un pulpo hambriento dispuesto a atraparlos. Para ganar bastará que logren agarrarse el uno al otro. Deberán trabajar en equipo, ser muy rápidos y usar todo su ingenio. El pulpo no les dará muchas oportunidades. Ganar o perder, hagan su elección. Ok. Madre mía, vale, no entendí muy bien todas las reglas o lo que hay que hacer, pero supongo que hay que estar juntos, ¿no? A ver, veamos, si bajamos, ¿qué pasa? El pulpo, vale. Para que Robbie pueda saltar sin problemas, hará falta una pequeña distracción. Una mezcla, perfecto. Aquí, ok, una soga, oh, vamos. Esto acá no, vamos a ver. Si se la lanzo a ella, no. Mel, ¿qué tiene que hacer? Ah, Mel tiene un muñeco de Robbie. Ah, perfecto. Mel, vamos. Cambiamos. Soga. Baja. Rápido. Rápido. Cambia, Mel. Otro muñeco. No. No puedo llegar hasta allá. ¿Qué dices? Vale. La estrategia es buena. Solo falta que Mel actúe con rapidez. A ver, primero, Mel y el muñeco. Ok. Cambiamos aquí. Para bajar. Banquito. No, cambiamos. No, ¿Robbie y otro? No es así. A ver, estamos con Mel, ¿cierto? Mel pone el muñeco. Vale. Cambiamos. Baja Robbie. Vale. Cambiamos a Mel. Mel no puede bajar, ¿cierto? ¡Ah! ¿Qué dices? Primero debo saltar. A ver. ¡Amigo mío! ¿El banquito para qué va a ser? Haz un banquito para estar arriba y no estar parado. ¿Y sí puedo llegar? ¿Qué dices? A ver. Primero debo saltar. ¿Saltar a dónde? Antes Mel debe hacer algo. A ver, Mel puede bajar, ¿no? No. Cambiamos a él. Ella no tiene que... Ahí, para que siga presionado. Vale. Y baja, ¿no? Tranquila. No. Ok. A ver. Madre mía. Lánzalo. Vale, ahora sí. Vale, vamos, cambiamos acá. Bajamos. Perfecto. Cambiamos. Tenemos que cambiar.
Perfecto, ya cambió. Se mueve para acá. Perfecto, cambiamos a este. Subimos aquí. Vale, se sube este por aquí. No sé para qué, pero se sube. Cambiamos a ella. Ella puede dejar otro muñeco acá. Pero luego tendríamos que cambiar a él. ¿Para qué? ¿Para jalar el muñeco o qué? Si quito el muñeco, el pulpo va a atrapar a Robbie. Sí, tenemos que cambiar aquí. Ahora, ¿por qué ella tiene eso? Y Robbie no tiene nada. O sea, ah, ok. O sea, que entonces aquí, aquí. Ah, no, lo tiene Robbie. Vale. Mel, camina por la soga hacia mí. Ok. ¡Perfecto! Ya está, ¿no? Muy bien. Ya está. Vale. Robbie, Mel, debo reconocer que me han derrotado. No pensé que lograrían pasar todas las pruebas. Ahora cumpliré mi palabra y los dejaré libres. Esperemos no volverte a ver nunca más, Pixau. No les puedo garantizar eso. Pixau siempre vigila a todas sus víctimas. Ahora los enviaré a casa. Supongo que tendrán muchos videos que grabar. ¿A quién quieres que secuestre para mi próximo juego? Comenta en el Facebook de Inca Games. Ganar o perder, haz tu elección. Muy bien, perfecto, lo hemos terminado. Muy bien, espero que les guste. Que le den like, le den mucho apoyo a esta aventura, ¿ok? Like porque por fin volvimos con un SAO Game, ¿vale? Suscríbanse también, suscríbanse al canal, ¿vale? Estaré dejando una lista de reproducción con todos los juegos de Inca Games, que son más de 100, por si algunos se lo han perdido, ¿vale? Y repito, apoyen a Inca Games bastante para que ellos puedan traer juegos más seguidos y no tengamos que esperar meses para que salgan. Entonces, por favor, apóyenlos. En la descripción estaré dejando el link de este juego y el link de la página. Y como próximamente Flash, que es el programa que se utiliza para los juegos en computadora o en la web, mejor dicho, ¿vale? Dejará de funcionar y ahora, al parecer, Inca Games va a pasar a juegos de móviles. También estaré dejando, pues, cuando estén listos, los links para los juegos móviles, ¿ok? Así que estén atentos a la página de Facebook de Inca Games, porque ahí estarán avisando cómo estarán lo de los juegos, ¿vale? Y, por favor, como repito, apoyen para que, pues, tener más juegos de Inca Games, ¿ok? Yo creo que ya me estoy alargando mucho, ¿ok? Sí, les recuerdo que pueden volverse miembros del canal dándole clic al botón de unirse para tener muchos beneficios y a lo mejor, pues, en algún momento salen saludados en un SAO Game, ¿ok? ¿Vale? Y pues nada, yo hoy sí me voy despidiendo. Creo que no tengo nada más que decirles, nada más que apoyen mucho al canal y a Inca Games. Y nada, pues gracias por darle play a mi gameplay. Bye.